Buenas tardes a todos. Queremos hacer un pequeño anuncio. Tengo la información hoy por la mañana que esta madrugada ha fallecido el maestro Mario Videla. Quizás muchos hayan asistido en algún momento a conciertos del maestro Mario Videla, que fue el director de la Academia Bach en Buenos Aires y realmente un pionero en la difusión del repertorio del siglo XVIII, fundamentalmente de Johann Sebastian Bach. Sus conciertos aparte se caracterizaron por invitar al público a cantar los corales, algo que fue para muchos una experiencia única e inolvidable. Así que bueno, hoy estamos interpretando una misa de Requiem, el Requiem de Mozart, y desde el teatro y de todos los presentes queremos dedicarle este Requiem al maestro Mario.
Thank you.
Thank you.
Muchos lo saben y otros lo habrán leído en el programa, que el Requiem es la última obra que escribe Mozart antes de morir. Y es una obra que es simbólicamente un Requiem para la humanidad, así como hoy le toca a Mario Videla ir para esos lados. Muchos, bueno, ya sabemos que la vida es así.
Y esta obra queda como un símbolo de esa cuestión etérea y mágica. Y en particular, habrán notado cuando llegó el momento del Lacrimosa, que tiene un acorde final muy hermoso en re mayor, una cadencia, que el Lacrimosa es el último número que Mozart escribe antes de morir, no, ni siquiera completo, 4 compases. Así que nos gustaría, para despedirnos y agradecerles a ustedes por... Es increíble que esté el teatro tan lleno y que estén todos acá. Repetir el Lacrimosa.